Mis amigos de Experimenta TV, gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a platicar de más de ciencia y tecnología. Recuerda, suscríbete, danos un like y comparte para que esta información siga creciendo y obviamente saber de, de los problemas que ustedes tienen o las preguntas que ustedes se hacen, porque es muy importante para nosotros. El día de hoy vamos a analizar un poco más profundamente la aplicación de IMSS digital, ya que, pues bueno, muchos tienen eh, ciertos eh, pues, problemas al ingresar o no saben qué, puede, qué pueden encontrar en esta aplicación. Pues, bueno, similarmente, antes todos los trámites se tenían que realizar de, de carácter físico en el Seguro Social. Si tú eh, en estos momentos no sabes nada de ello, no sabes ni qué hacer, pues, bueno, descárgate la aplicación, está en la Google Play y puedes ahí obtener tu número de seguridad social. Si ya lo tienes, pues bueno, en la aplicación, aparte de obtenerlo, si es que no lo tienes desde cero, lo puedes ya ingresar y automáticamente te dará información sobre tu tu cuenta, eh, desde la clínica que te toca, si no estás asignado a una clínica, te da eh, pues un rango de las clínicas que te puedan tocar, ahí tú puedes buscar a través de la ubicación ya sea la más cercana o por código postal, y tú puedes elegir asistir a la clínica que más prefieras, si es que sacaste tu seguro, número de seguridad social por primera vez para poder eh, pues, dejar todos tus papeles, que realmente lo que es para dar de alta, pues es tu acta de nacimiento tu credencial de elector y tu número de seguridad social, si vas a ingresar a tu familia o sea, a tu esposa o a tus hijos eh, necesitas la acta de matrimonio y las actas de nacimiento por cada uno de tus hijos obviamente con la credencial del lector de tu esposa para que se tramite ese trámite se den de alta una vez que ya, ten, ya tienes estos eh, configuraciones directamente en clínica pues ya puedes empezar a realizar ciertas funciones a través de la aplicación como sacar tu cita para ti o para tus beneficiarios ojo hay un elemento que todavía no me cuadra y no me gusta pero bueno lo van a tener que hacer si eres eh, por primera vez vez estás ingresando a la seguridad social, eh, cuando llegas a entregar tus papeles te dan una carátula, pero todavía no te entregan tu famoso carnet. Ese carnet se te obtiene a través de las prevenciones del seguro social o sea te checan una vez al año tu peso eh, si tienes colesterol si tu presión y todas estas vacunas que no tienes o que según en el medio que tú trabajes te las aplican ahí es cuando te entregan tu cartilla y a partir de eso ya corre entonces ese, ese trámite en sí no se puede hacer en, en, en la app como tal, pero sí puedes eh, saber si todavía tu patrón, eh, pues te sigue pagando porque hay una vigencia de derechos. Recuerda que tu patrón, tú puedes a lo mejor realizar un contrato por cuatro meses y tu patrón tiene la obligación de pagarte esos cuatro más dos o tres más. Entonces, tú con esto, con la aplicación, puedes verificar si todavía sigues vigente, que eh, eh, dentro del área que tú te encuentres, qué, eh, cuál es el, la institución más cercana que te pueda incluir y además de sacar tu cita, que es muy beneficioso para muchas personas personas. También vienen diferentes códigos para sacar citas eh, dentales, códigos de infarto, todavía no hemos llegado hasta ese punto, gracias a Dios, pero por lo menos eh, digamos que un trámite de un 50-50, pues ahí vamos eh, pues a obtener un 30-40% de beneficio de no asistir directamente a la institución y ahorra, eh, ahorrarnos tiempo, porque por ejemplo para las eh, prevenciones interactivas, eh, si sí te tardas dos, tres horas, pero para tú tu, obtener tus números de seguridad social, investigar tu, tu asignación de institución es rapidísimo y para sacar tus citas también, además de conocer tus vigencias, que es muy importante porque así también ya lo puedes llevar en el bolsillo y saber si realmente tu patrón todavía te tiene de edad o de alta o no. Además de esto, pues ya uno puede estar ingresada, bueno, ingresar a ciertos eh, elementos que nos pueden ir ayudando en los menús que son muy importantes para todos ustedes y que pues yo creo que muchos estarán. Haciendo las, las claras preguntas, eh, como yo me las hice para ver, para investigar y analizar mejor y ma, a más profundidad esta aplicación. También eh, nos, nos dice que si hay alguna, también esa nos puede ayudar para cambiar o darnos de alta en alguna otra clínica, a lo mejor ya no vivimos en donde estamos y nos llegamos a mover. Eh, chequeos, también hay chequeos eh, de las citas. E información y tutoriales para poder realizar esto así que espero te funcione es una muy buena opción yo ya lo había hablado en algunos de los elementos funcionales creo que se puede mejorar esta app eh, para tramitar ciertas cosas que pues necesario físicamente estar ahí yo creo que no es necesariamente físicamente estar ahí y podemos adelantar muchas horas mucho tiempo y nada más llegar a ser ágil la situación porque me ha tocado estar ahí dos, tres horas con bastante gente pobre gente que realmente por un trámite que es realmente a lo que vamos nos tardan horas y gente que realmente necesita la consulta las hacen esperar en conjunto y es, es, es mucho el tiempo de desperdiciado. Pero bueno, es una muy buena opción si tú no la conoces para asignación de números de seguridad social. Y eh, también obtener los CURPS es también muy importante, también eh, se me había pasado, cuando solicitan los datos, también te piden los CURPS porque con esto sacan las citas de tus beneficiarios. Digamos que tú eres papá trabajador o mamá trabajadora y tienes dos, tres hijos, eh, también son importantes llevar sus CURPs porque así saca su cita a través. A través de ellos. Es una muy buena opción, creo que es accesible, eh, fácil de utilizar y, pues, es un gran paso. Poco a poco, yo me imagino que vamos a ir viendo y observando chats con, directamente con los eh, pues, doctores para que se puedan mejorar más rápido o, a lo mejor, hasta nos dan las recetas de manera digital y podemos a, a acudir directamente a los medicamentos. Pero esto es una muy buena opción, y un buen paso. Pruébalo, chécalo y dime si realmente te funciona a ti y te gusta y qué es lo que podrías mejorar de esta app. Nos vemos, suscríbete, danos un. Like y comparte. Seguimos aquí en Experimenta TV.